Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now. Brasil, Brasil, a muerte. Brasil, el éxito de Brasil, especialmente con Neymar, uno de los mejores futbolistas del mundo, yo creo que va a ser a vencer. Mi equipo favorito y siempre he ido a Brasil porque me encantaba Ronaldinho y eso es lo que me gusta. Ronaldinho, Gilberto Silva y Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Esa forma de jugar de ellos, que con emoción, bailan, se divierten, eso siempre hay que hacerlo. Desde niño he sido fanático de Brasil, desde Ronaldo. Ele cortou pro meio, lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! Brasil! Me gusta como juegan los brasileños, para mí son los mejores. El primer mundial que recuerdo, el de cuando Brasil quedó campeón, estaba Ronaldo el Gordo. O Julio quería seta de juego con Gilberto, tem más calidad. Ronaldo, dentro de la grande área, bateu de pico. ¡Gol! Ese fue uno de los espectáculos que yo vi, ¿me entiendes? Fue en mi niñez. Tenía yo como 9, 10 años. Cuando se coronaron campeón, no recuerdo qué año fue. Japón-Corea 2002. Ay, ay, ay. Tenía yo 12 años. ¡Grande Cafú! Pro mundo inteiro, ele pede calma. Eu te amo, diz Cafú. Brasil! Aí está, em cima do pódio, para que o mundo inteiro veja. ¡Repenta campeón mundial del fútbol brasileño! El del 2002 creo que fue, no me acuerdo dónde fue, pero creo que fue ese. No me acuerdo dónde fue, pero sí ese. Que quedó campeón Brasil con Ronaldinho. Ese mismo. Japón-Corea 2002. ¿Qué recuerda de Japón-Corea 2002? Ronaldinho, ese era mi jugador favorito y lo veía jugando, bailaba la samba y todo. Eso es lo que me gustó de él. Ay, Francia, ¿se podría repetir eso? Bueno, quedándose aquí en Sudamérica, Brasil-Argentina sería un espectáculo.